Hola, muy buenos a todos. Soy Patricia Morán y bienvenidos a otra de mis rutinas aquí en casa. Ya tengo aquí mi TRX, mi suspension trainer o entrenador de suspensión para empezar mi rutina aquí en casa. Y bueno, te doy la bienvenida nuevamente para aquellas personas que quieren entrenar en casa, que pues no tienen un acceso a un gimnasio o no, simplemente no quieren porque no quieren salir y protegerse y cuidarse. Bueno, esta es otra opción que yo les puedo ofrecer. Y bueno, antes que nada quiero comentarte que cuando inicies un entrenamiento, siempre consultes a un médico, a un cardiólogo, para ver qué ejercicios puedes hacer tú en casa, que los ejercicios que hagas sean aptos para ti. Y ya una vez que te hayan hecho esa valoración el médico, pues ya puedes realizar tú el ejercicio que estoy poniendo aquí en casa. Porque no todos los ejercicios que ponemos aquí en casa los pueden hacer todas las personas. Hay personas que pueden hacer unas cosas y otras personas pueden hacer otras. Todo depende de la capacidad de cada persona, la edad. Tiene que ver muchas cosas. Si hayan tenido lesiones. Y bueno, voy a iniciar el entrenamiento. Recuerda siempre suscribirte a mi canal, en mi canal de YouTube, Patricia Morán, que aparece aquí. Aquí les estoy mostrando el canal para que se suscriban. En ese canal puedes encontrar todo lo que es todo lo que se refiere a entrenamientos en casa. Puedes encontrar una gran variedad de entrenamientos en casa, desde lo que va a TRX, la fútbol, la pelota medicinal, boxeo, mancuernas, gran variedad de entrenamientos con tu propio peso corporal. Y bueno, voy a iniciar el entrenamiento ahorita con mi TRX. Voy a listar aquí mi rutina. Bueno, ya lo tengo listo. Entonces, bueno, voy a empezar desde aquí. Hacia un lado, hacia el otro. Me agacho y estiro un brazo y después el otro. Otro que también es. Desplante y llevo mis brazos hacia atrás, hacia un lado. Sí. Estoy aquí en el desplante, el cambio. Un brazo atrás y un brazo adelante. Permanezco aquí. Brazo atrás y uno adelante. Estoy en desplante. Cambio. Un brazo atrás y uno al frente. O brazos atrás. Hago mi desplante. O puedes hacer el desplante. Un brazo del frente y uno atrás. Pues lo que estábamos haciendo también. Vamos al siguiente. Cambio.
bajar, no voy a levantar una pierna. Una pierna está en suspensión. Bajo únicamente con una pierna. Sí, creo que ahí está, más o menos. Creo que ya lo moví demasiado. Siguiente ejercicio, me voy a lo que es... Estoy aquí en suspensión. Voy a mover un poquito. Aquí. Y lo que voy a hacer es mover. Voy a bajar tantito. Ahí está. A ver. Tengo que moverlo un poquito más. Un poco más hacia el frente. Aquí. Los codos están, terminan en esta posición, ¿sí? Y los estiro. Otro lo voy a combinar con este que es bajo y desplante hacia atrás. Bajo en sentadilla y desplante hacia atrás.
suspensión, como puedes ver, y voy a bajar nada más con una. Estiro brazos y jalo hacia el pecho. Cambio. Lo voy a mover un poco más. Voy a hacer mi desplante, bajo en sentadilla y después posteriormente hago un desplante, si puedes ver. Voy a hacer un movimiento aquí para que se vea mejor. Estoy viendo que sí, creo que así está bien. Pues hago una sentadilla, voy a hacer esto y después el desplante hacia atrás. Voy a hacer patinadores, que son cruzar hacia un lado, hacia el otro. Bajo y hago desplante hacia atrás, bajo y desplante hacia atrás. Una agachadilla y un desplante hacia atrás, agachadilla y desplante hacia atrás. Esperar un poco para que haya más así, yo creo que sí. Bueno, de nuevo estoy así inclinada, jalo brazos hacia el frente.
nuevamente. Voy a bajar un poco mi TRX. Brazos atrás en esta posición, estoy estirando brazos. Ahora, en esta posición voy a hacer un desplante hacia atrás, estoy colgando del TRX. Voy de frente. En esta posición. Y voy a tratar de bajar. Únicamente con los codos así en esta. Thank you.
estiro brazos, bajo codo. Voy a bajar un poco mi TRX para el siguiente ejercicio. Estiro brazos, me agacho y estiro brazos hacia el frente. Le digo Superman porque parece que fueras a volar. Soy en puntas. Voy hacia atrás y estiro. Listo. Tomar un poco de agua. Y bueno, te comentaba, siempre hacer ejercicio, siempre y cuando te sientas bien, si empiezas a sentir mareo o náusea, mejor detener el ejercicio porque quiere decir que algo anda mal. Entonces, siempre escuchar tu cuerpo, cualquier sensación que tengas de malestar, pues a la primera sensación dejar eso que estás haciendo, ¿sí? Por eso te comentaba que siempre hay que hacerse un chequeo antes de hacer una rutina de ejercicio para ver tu condición, hacerte análisis. De hecho, yo cada año me hago mis análisis para checar cómo ando en mis niveles, y eso es muy bueno, siempre hay que estarse checando. Bueno, el siguiente ejercicio que voy a hacer creo que está muy largo mi TRX, lo voy a bajar un poquito. Bajarlo, perdón, subirlo un poquito. Voy hacia enfrente. Listo. Listo. Tienen que estar parejos los dos. Y voy a estar abierta con el TRX abierto. Voy a bajar. Y cierro hasta donde pueda. Aquí en esta ocasión no estoy doblando los codos. Si te das cuenta, están mis brazos abiertos y así es como voy a bajar. Bastante trabajo el bajar así con los brazos así abiertos, cuesta bastante trabajo. Vamos así, cierro, abro el bajar y cierro. Al siguiente, voy a bajar únicamente con un brazo. Voy a subir el TRX. Voy a tomar de una agarradera nada más.
voy a hacer esto. La fuerza lo estoy haciendo únicamente con un solo brazo. Ahora el otro, cambio al otro brazo. Mano en la cintura. Solo brazo. Ahora voy a agarrar las dos agarraderas y voy a bajar también, pero voy a hacer este movimiento hacia atrás y hacia el frente subiendo. Doy un giro así hacia atrás. Estoy como si estuviera sentada, pero no estoy sentada. Ahora cambio el otro lado. Vamos al siguiente. Voy a bajar un poco. Voy hacia acá atrás, mis brazos están aquí atrás y subo. Ahora el siguiente, que es brazos hacia arriba. Bajo codos.
algo así con el TRX, pero aquí abajo. Voy a poner mi TRX aquí en mis piernas y lo que voy a hacer es alzar la cadera, pero aquí tengo que poner los pies en el TRX. Duele bastante aquí abajo, pero aquí sí que estás trabajando. Listo. Cambiar para hacer otro ejercicio es de abdominales, es, ya que tengo aquí mi tapete, pues vuelvo a poner mis pies en lo que es el TRX, aquí en las agarraderas, me volteo y voy a estar en esta posición, estiro piernas, brazos en voy a estar en plancha y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Vamos a combinarlo con otro que va a ser casi lo mismo, pero voy a ir alternando un pie al frente, tocando mi pecho, tratando de llegar la rodilla al pecho, luego el otro y así sucesivamente, pero voy a permanecer en plancha. Porque son 15 de cada lado. Ahora voy a combinarlo con otro que va a ser este. Únicamente voy a poner los pies aquí en el TRX. Pongo mis pies aquí en el TRX y estoy así como si fuera a hacer unas crunches en esta posición. Siguiente, de nuevo voy a combinar con mi toalla. Entonces voy a poner mis pies en el TRX de nuevo. Voy a hacer la otra serie.
trinco, trinco. Y me voy al otro, que es aquí enfrente. Eso sí cansa. Voy aquí al de enfrente, pongo mis pies aquí en el TRX y voy a tratar de ir hacia el frente, como si fueran crunches. Tengo mis pies en suspensión y tratar de levantarme. Vamos al siguiente. Vamos, esas son tres rondas, tres series de cada ejercicio. Puedes hacer, pero si tú quieres para empezar, puedes hacer dos series de cada ejercicio y seguir con el siguiente y ir aumentando. Primero, a la primera vez, puedes hacer un ejercicio de cada uno. La siguiente puedes hacer dos ejercicios de cada uno y después tres, hasta hacer tres series de cada ejercicio, como lo estoy haciendo. Hay gente que lo hace hasta cuatro veces, pero con tres veces es suficiente, con tres series. Bueno, faltó el de levantar la cadera, que es este. Tengo mis pies en suspensión. Vamos con el siguiente. Siguiente serie. Vamos, ánimo. Estoy así en plancha. Ahora voy a hacer el lateral. Calla, cansa. Pero déjame decirte que la belleza cuesta y duele. Duele. Y cuesta, porque cuesta pararte temprano, empezar a iniciar un entrenamiento y todo. Pero ya una vez que lo haces y estás encarrilado, ya tu cuerpo se acostumbra y es más fácil. Es mucho más fácil. Claro, no te voy a decir que hay días en que no tengo ganas ni de pararme, porque la noche anterior me acosté muy tarde, porque no descansé bien o me quedé trabajando en la computadora y no tengo ganas de levantarme. Bueno, en ocasiones en las que tu cuerpo está muy cansado, yo te sugiero que le hagas caso. Porque si empiezas a hacer un entrenamiento estando muy cansado, que no hayas descansado bien, no hayas dormido bien, no va a funcionar.
Entonces tiene que estar tu cuerpo descansado, dormir tus 7, 8 horas diarias para poder aguantar un buen entrenamiento. Entonces, bueno, voy de lado. Lo que voy a hacer es levantar mi cadera y voy hacia abajo. Me acuerdo que me decía mi entrenador, Mario Villarreal. Saludos a Mario Villarreal, mi entrenador estrella de natación. Me decía, no te preocupes, Pati, porque yo decía, no, es que si no hago mi entrenamiento me va a ir mal, no voy a perder la competencia, necesito hacerlo. Y me decía, ¿sabes qué? De nada sirve que tú no hayas descansado bien y que no hayas hecho esas 8 horas de descanso, porque no va a funcionar el entrenamiento. Entonces me decía, prefiero mil veces que descanses y te repongas para que al día siguiente ya podamos meterle con todo. Entonces, es una experiencia que tengo compartirles. Y bueno, no vale la pena hacer un ejercicio si estás cansado. Claro, no es de todos los días, eso es una vez, de vez en cuando. Estoy empapada en sudor, pero bueno, eso es bueno, quiere decir que trabajé bastante. Ya estamos casi por terminar, falta lo que es el estiramiento. Estiro, piernas cruzadas, brazo, el otro, hacia atrás. Hacia el frente, y bueno, eso es todo por hoy. Te doy gracias por tomarte el tiempo en seguirme, por tus likes que me pones aquí en mis redes, por seguirme en mis redes. Te pido me ayudes compartiendo los videos si te gustan, para que más gente pueda hacer ejercicio. Estoy haciendo, como les comentaba, una ayuda a la comunidad, a mujeres, para ayudarlas a hacer ejercicio, a que bajen de peso, a llevar una vida más saludable. Y bueno, esta es la oportunidad, porque en mi canal de YouTube tengo gran variedad de entrenamientos que te puedo yo ayudar, te puedo dar el entrenamiento que necesitas de acuerdo a tu necesidad. Y
bueno, yo te puedo ayudar para que también bajes de peso, porque es algo muy importante ahorita, sobre todo en estos días de confinamiento, que estamos encerrados, muchos pues no podemos salir, y en algunos nada más en ocasiones a lo necesario. Yo lo único que puedo ir es al club a nadar, porque está abierto, tienen las medidas de higiene y sanidad, entonces es otra oportunidad que tengo, pero bueno, también hago mi ejercicio en casa, como puedes ver. Y bueno, solo te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que va a aparecer aquí. Exactamente aquí. Y bueno, nos vemos próximamente. Un beso.